tu horóscopo personal diario. Entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, El Gobierno de la Línea Todo Pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, algo dentro de ti, en tu mente, que te está molestando y debes de enfrentarte y buscar la raíz del problema. Busca ayuda si lo consideras necesario y sal adelante. Últimamente has estado muy exigente, especialmente para con tu familia, y ya es tiempo de que comiences a modificar esa actitud. Tus números de suerte son el 29, el 15 y el 6. Tauro, es tiempo de viajar y conocer otras culturas. Mantente organizada en todo para que te facilites las cosas al momento de partir. Los estudios de otras lenguas o idiomas te resultarán no solo entretenidos, sino que te van a abrir las puertas a nuevas y mejores oportunidades económica y en el amor. Cuídate mucho en el amor, que te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 18, el 60 y el 13. Géminis, tienes el apoyo de aquellos que te conocen y de los que no te conocen también. Saldrás adelante sin tropiezo alguno de todo proyecto que tú tengas pendiente. El trabajo en estos días se te hará mucho más agradable o placentero que de costumbre. Ideas nuevas, innovadoras, brotan de tu mente. En el amor hay una sorpresa muy grata para ti, pero tienes que dejar la timidez y llamarla. Tus números de suerte son el 16, el 10 y el 65. Cáncer, no insistas en lo que no te conviene. Estudia bien esa situación por la que estás pasando y verás que por orgullo o terquedad de tu parte, quieres mantener una situación que te hace daño, especialmente en el aspecto emocional. Tienes que aprender a quererte mucho, a ti misma. Quiérete. Y tus números de suerte son el 30, el 31 y el 13. Leo, atiende los asuntos de amor, de estudio. Piensa bien que la otra persona podría cansarse de esperar por ti. Toma la iniciativa si quieres mantener una relación amorosa estable y bonita. Cualquier gesto de atención que tú tengas hacia esa persona que te interesa se te hará y se te va a ser agradecida y sobre todo recompensada. Busca a alguien que te agradezca, que te quiera, que te adore. Y tus números de suerte son el 51, el 48 y el 56. Virgo, tienes que tomar la vida más en serio y evitar que tus acciones perjudiquen directa o indirectamente a aquel ser que tú amas. Las malas decisiones que has tomado en relación al dinero te están dejando ver su efecto. Toma las cosas con calma, que todo lo que se requiere ahora de ti es que te organice. Toma las cosas pacientemente, organízate. Y tus números de suerte son el 9, el 20 y el 75. Libra, toma acción, especialmente en aquellas cosas que estén relacionadas con tu salud. Cuida tu salud, basta ya de lamentaciones y manos a la obra. Si tienes que ajustar o cambiar tu dieta, comienza hoy mismo a hacerlo junto con ese régimen de ejercicio que por largo tiempo ha estado posponiendo. Desde hoy, proponte cuidarte,
haz ejercicio diario. Y tus números de suerte son el 2, el 13 y el 56. Escorpión, se aleja de tu vida algo que te agobiaba. Te sentirás libre, liviano en cuerpo y alma para seguir adelante con tu vida. No te sentirás más responsable de otras personas, ya que dejarás que cada cual se responsabilice de su carga. La energía te impulsa hacia nuevos estudios o actividad creativa de tu agrado. Desde hoy, proponte cuidarte en el amor y en tu vida, tu salud. Cuida tu salud, que es un templo. Y tus números de suerte son el 50, el 13 y el 33. Sagitario, se estremece el sector financiero porque las estrellas te recomiendan recortar o controlar tus gastos. Si tienes pareja, ponte de acuerdo con ella para que ambos puedan organizarse y establecer un plan que le ayude a cubrir los gastos de emergencia para el futuro. No dejes nada para última hora. Desde hoy, proponte cuidarte, amarte y quererte a ti misma. Tus números de suerte son el 33, el 36 y el 28. Capricornio, no sigas de un lado para otro, especialmente en lo que tu trabajo, en tu estudio se refiere. Ve en busca de lo seguro, de lo estable, aunque tengas que en el presente hacer uno que otro sacrificio. Vienen cambios en tu vida. Con el tiempo te darás cuenta que valió la pena el esfuerzo extra. Tienes a tu lado a alguien que depende de ti. No le falles, no le mientas. Si te dan amor, dale amor. Y tus números de suerte son el 21, el 38 y el 14. Acuario, cuida tu espacio y tu tiempo como algo sagrado. No comprometas aquello que te brinda paz y que te mantiene en balance emocionalmente. La familia cercana pidiéndote ahora más de lo acostumbrado. No le tienes que decir sí todo el tiempo o terminarás haciéndote cargo de aquellos problemas que no te pertenecen. Desde hoy, proponte resolver tus problemas, no lo de los demás. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 7, el 65 y el 15. Piscis, finaliza algo en tu vida que ya no tiene sentido alguno de la misma. Es tiempo ahora de nuevos comienzos, de nuevos encuentros, de una nueva vida. Deja que todo admiren esa luz que tú misma irradias. El momento hoy es excelente para comenzar un nuevo entretenimiento o una carrera diferente. En el amor vienen sorpresas muy agradables para ti. Desde hoy, proponte dejar la timidez. Llámalo, búscalo, que todo, absolutamente todo está para ti. Tus números de suerte son el 48, el 32 y el 13. Recuerda que todos los días tu horóscopo personal por YouTube, José Canalda. Suscríbete que puedes ganar un fin de semana en un hotel de lujo del país y todas las fiestas de diciembre tú puedes ir gratis si pone el horóscopo en tus redes sociales. Ponlo en Facebook. Hasta mañana.